Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros los compañeros habituales en esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, Marián. Aquí venimos en esta semana, a punto de terminar los carnavales. Esta semana, menos mal. A punto ya de finalizar los carnavales, hoy con la gala Drag Queen. Pero hay que felicitar aquí a Menchu, porque salió en la página del ayuntamiento de Facebook. Cardona la puso a ella y a sus amigas cuando fueron a los indianos. Muy bien. Porque les gustó mucho cómo iba vestida. Vestida. Sí. Bien, pues pasamos a... En la página de Facebook del ayuntamiento lo pueden ver. Pasamos a dar los buenos días a Menchu Balayo. Hola. Buenos días, Menchu Balayo. Buenos días, Mariana, y buenos días a todos. ¿Cómo fue eso, que iba vestida de indiana? Pues mira, la verdad es que me llamaron las amigas y dicen, Menchu, nos vestimos de indiana. Digo, bueno, venga, a ver. Pues tiré del armario, saqué unas cositas. Y bueno, y fuimos como muy graciosas. No, estaba muy guapa. Y la verdad que la gente pone... Iba bien vestida, ¿no? Como tiene que ser. Nos paraban, nos hacían fotos unos extranjeros, los turistas. Mire, yo estaba asombrada, digo, pero ¿qué pasaba la gente? Digo, o estamos muy vacilonas o estamos graciosas. Y te felicitaron. Bueno, sí, y después nos hicieron la foto, como dice Jaime, y la colgaron ahí en el ayuntamiento y se pueden ver ahí. Se vino la chica del ayuntamiento. Vamos muy así. Bueno, podríamos haber traído para ponerla. El tema fue que cuando fueron a Vegeta, porque yo las dejé en el barranco, yo no me quedé porque ahí no se ponía aparcar. Fueron por Vegeta, por aquella zona del teatro, ¿no? Vestidas. Entonces, de repente, unos extranjeros dijeron, ay, espérense, queremos que nos haga una foto, o hacernos una foto con ustedes. No hizo sino hacerse la foto con los extranjeros, vino otro a hacerse otra foto. Un matrimonio norteamericano, otro de Estados Unidos, de Boston, de todos lados, italianos, todo. Entonces la gente dice, ¿qué ha pasado aquí? Pensaban que éramos como, yo qué sé, como artistas o algo así. Nosotros éramos, bueno, muertas de risa, pasándolo pues. ¿Tú qué llevabas? ¿Una pamela? Llevo una pamelita, sí. y un vestido bueno, blanco. Yo lo tengo aquí y yo en el móvil. Un vestidito blanco. ¿La viste en el Facebook? Sí, la vi en el Facebook. Cardona se la ha mandado a todo el mundo. Sí, sí. Hombre, si vas al carnaval de los indianos, tienes que ir con la ropa que tienes que ir. Sí, pero fue tan gracioso. Sí, pero más o menos todo el mundo todo va. Todo el mundo va bien. Sí, ¿va de blanco todo el mundo? Sí, todo el mundo. Normalmente van ahí de va blanco. Todo el mundo de blanco. Lo que pasa es que, bueno, la casualidad que coincidimos las tres así un poco en plan simpático y... De todas formas, la pamela que llevaba es muy bonita, ¿sabes? Vale. Se parece a esas películas estilo Titanic o cosas así. Sí, sí, eso nos decía que si veníamos del Titanic, mucha gente nos decía eso. Pero bueno, lo pasamos una tarde agradable, muy bien, y después nos fuimos al Pepe Vega, que tiene otro nombre, ahora no me acuerdo el nombre. Y nos pasamos allí un ratito, que Jaime también se incorporó con nosotros a cantar un poquito y a estar pasando bailando, un rato con la gente. Saltando sí. Bueno, pues entonces hoy es la gala Drag Queen ya y mañana sábado le entierro la sardina y ya está bien, 10 días de carnaval. Son muchos días. Son muchos días, desde el 31 de enero hasta mañana, que es día bueno, 21 es, de enero. Está bien, que la gente se lo pase, disfrute con la situación en que estamos, por lo menos tener un poco de alegría en el cuerpo y solamente pensar que te vas a pintar o que te vas a poner un gorro o que te vas a poner un disfraz, te quita un poco de la situación que tenemos tan... De todas formas, este carnaval ha tenido cosas muy buenas. Por ejemplo, la gala de la reina fue una preciosidad de espectáculo, una preciosidad. Después, la cabalgata, porque... cosa más multitudinaria que esa no he visto en años, porque ahí había, vamos, ahí estaba todo el mundo metido, vamos, más de 100.000 personas. Ciento y pico cabalgata, esto, carrozas, había. 121 carrozas, pero todo el mogollón de gente, es una participación fantástica, ¿no? Y después, supongo que esta noche la gala drag siempre será espectacular. Eso va a ser el Novama, sí. Que por lo visto en Tenerife están pensando hacerse una gala drag también. Ah, sí, para poder salir también en el extranjero. En el extranjero, ¿no? Pues que la hagan, que derecho a hacerse la tiene. Vamos con una noticia tuya, Jaime, de la mezquita. Ah, la primera noticia es que el Ayuntamiento de Las Palmas por fin ha llegado a un acuerdo para cederle una parcela en Las Torres a la comunidad musulmana de Las Palmas, que lleva demandando tener un solar para hacerse una mezquita en condiciones, porque la que tiene actualmente en la calle Viriato, sí, pues no sirve para nada, porque es una especie de, es como un garaje, ¿no?
Esto es un convenio para acceder a la comunidad islámica de Las Torres. Esta finca situada junto a la gasolinera que hay en Juan Carlos I, junto a la Cepsa, exactamente para que la gente se sitúe detrás del centro comercial Las Ramblas. Se cumple así un compromiso adoptado con los musulmanes de la ciudad de los años 90. Bueno, ¿esto a qué se debe? Esto se debe a que la comunidad musulmana en los 90 cedió unos solares de su propiedad para la construcción de los túneles de Julio Luengo, a cambio de que el ayuntamiento le cediera un terreno para construir la mezquita que querían hacer en La Minilla. Como en La Minilla no se ha podido hacer, pues ahora, ahora el ayuntamiento está obligado a cederles este solar, además por vía judicial incluso. De manera que yo creo, aunque los musulmanes no se fían ya porque ha habido muchos cambios, pero yo creo que ya esto va en firme, ¿no? Uh-huh. Para que ellos hagan su gran mezquita, que va a ser mezquita y también bibliotecas, salón de reuniones y estas cosas así. Muy bien. Vamos con otra noticia, en este caso, Menchu, de la Barbie. La Barbie, la Barbie tiene... No la quieren dejar que envejezca y que pase de moda, no la quieren dejar. Va cumpliendo años, pero siempre le van sacando pues una novedad. Porque se la actualiza. La Barbie no puede morir, porque la Barbie tiene que durar siglos. Pues dice que la empresa de juguetes Mattel, que ha asociado con la firma tecnológica de San Francisco, Toy Talk, para desarrollar una nueva versión de su popular muñeca Barbie, que tendrá conexión a Internet, imagínate. O sea, se la ha metido ya en la tecnología avanzada. Y podrá mantener conversaciones con las niñas. Así que las forofas de la Barbie están de enhorabuena. Dice, tras conectar a la red mediante una conexión inalámbrica, Barbie estará en línea y se comunicará directamente con los servidores de Toy Talk. Explicó estos días en una declaración en la academia, a la cadena de televisión ABC, Martin Reidy, cofundador de Toy Talk. Dice, hello Barbie, decidirá cómo responder a las preguntas de su interlocutora gracias a un sistema de inteligencia artificial. Pues bien, dice que la nueva versión de la icónica muñeca también podrá participar en juegos interactivos, así como contar historias y bromas. ¿Te imaginas que te diga una broma y no sabes de lo que va? La Barbie, qué divertido. Dice, las niñas podrán interactuar con la muñeca mediante un micrófono instalado en el collar de la Barbie. O sea, como los que ponen aquí así, como el que llevamos nosotros, pero colgadito. Así que lo más, dice, lo que más pedían las niñas de todo el mundo era poder tener una conversación con Barbie. Ahora, por primera vez, Barbie puede tener una conversación a dos bandas. Fíjate si va ella adelantada. Esto lo ha señalado en un comunicado un portavoz de Mattel. La juguetería todavía no ha anunciado cuándo planea sacar a la venta la nueva versión de Barbie. Pero el nuevo prototipo se presentó en la Feria de Muñecos que se celebró en Nueva York estos días pasados, aunque no fue hasta el día de ayer que los medios estadounidenses se hicieron eco del próximo lanzamiento de la Barbie. Se supone que será a lo mejor, en un año o en unos meses o un tiempito así, pero ya está todo el mundo frotándose las manos porque la Barbie es una muñeca que ha sido, yo qué sé, un icono de muchísimos años. Y una muñeca que la viste de 50.000 maneras y tiene 50.000 accesorios y los coleccionistas que de la muñequita pues tienen de todo. Y además yo oí el otro día que cuando tú sacas la muñeca de la caja como que pierde categoría. O sea, tienes que comprar y tenerla en la caja, como un coche nuevo, una cosa así. Y bueno, pues ya están ahí los expertos y los forofos de la Barbie presentes para comprarla. Muy bien. Vamos, Jaime. O sea, que tú puedes hablar con la Barbie. Sí, sí. Y te conteste y todo. Qué bueno. Está bien, ¿no? Te puedes preguntar, bueno, ¿cómo está Ken? ¿Cómo está Ken? Sí, que tiene su parejita y todo. O sea, ¿te ha puesto los cuernos, no? Qué bueno. Otra noticia, Jaime, de los españoles que van a ir a Marte. Pues sí. Un viaje de ida, pero hay que quedarse ahí, ¿o qué? Exactamente. Eso se llama el proyecto Mars One. Un proyecto que es viaje de solo ida a Marte. ¿Quién se apunta? Me parece que no. Pues fíjate. Pues hay un montón de gente que se ha apuntado, 200,000+ personas. Al principio había 202,000 aspirantes, pero se ha ido haciendo una selección. Al final se han quedado en la lista solo 100 candidatos, de los cuales todavía hay que cribar unos cuantos.
De esos 100 candidatos, dos son españoles. Uno se llama Ángel y otro Pablo. De estos candidatos, de estos 100, 50 son hombres y 50 mujeres por la cosa de la paridad y tal. Entonces, yo me he explicado más, Juan, 39 candidatos vienen de América, 31 de Europa, 16 de Asia, 7 de África y 7 de Oceanía. Las siguientes rondas de selección que tendrán que pasar estas personas, estos aspirantes, en la composición de los equipos que pueden soportar, se va a centrar en las penurias que deben soportar en un asentamiento permanente en Marte. O sea, que se las harán pasar canutas. Los candidatos recibirán su primera oportunidad de formación en una copia de lo que va a ser la colonia de Marte, que está en la Tierra, y demostrarán su idoneidad para desempeñarse bien en un equipo. El objetivo es viajar a Marte en 2018. Eso. Nada. Dentro de 3 añitos. Está cerquita. En 3 años para prepararse, como viven, vivir aquí en esas condiciones tan solitarias y tan duras. Para este proyecto, que curiosamente es privado, pretende financiarse mediante un reality show basado en cómo pueden vivir en Marte. Es un proyecto privado y televisivo, impulsado por un investigador holandés que se llama Bas Lansdorp, para establecer la vida humana permanente en Marte. La iniciativa cree que el asentamiento humano en Marte es posible hoy en día con las tecnologías actuales. Su plan de la misión del Mars One integra componentes tecnológicos que están totalmente probados y fácilmente disponibles. Uno de estos casos es Pablo, de 37 años, uno de los que han sido elegidos ahora, que tiene licenciado en física, doctorado en electroquímica, etcétera, pero que sin embargo está en el paro y solo trabaja de profesor particular de niños de instituto. La gente que va es muy cualificada. Son científicos, ingenieros, investigadores, son gente con una cualificación increíble. Sí, pero que ven que aquí en España no tienen futuro de pero nada. Pero Marte. Bueno, por lo menos me estoy arriba. Pero mira, no mando. ¿Algo extraordinario? No mando la ministra de Empleo a Laponia. Pues ellos dicen, bueno, pues nosotros ya nos vamos para otro sitio más lejos. Sí. Está bien el golpe. Y a lo mejor descubren marcianos y marcianas ahí. A lo mejor. Y se lo pasan de maravilla. Seguro. Vamos con otra noticia. Bueno, pues mira, que dicen que en la web de TripAdvisor hay unas playas muy importantes y entonces la gente que aborda esta red, pues dice que en España hay unas playas muy buenas y entre ellas está Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido galardonada en el octavo puesto. Y sus usuarios la califican como la mejor del mundo. Como playa urbana. Es un excepcional paraíso urbano. Urbano. Y como la playa de ciudad más bonita del planeta. Hay que decir que ahí vota todo el mundo que ha viajado. Todos los que vienen. De todo el mundo. Todos los extranjeros y los nacionales. Y que no, es que es una. Una web. Una web norteamericana independiente. Sí. O sea, que ahí no puede meterse el cabildo. Decir, no, vote a Tenerife. Claro, todo el mundo que habla, pues lo va diciendo. Todo el mundo que ha visitado las Palmas de Gran Canaria. Independiente. Sí. Gente con su mejor idea, de decir, pues me ha gustado, es maravillosa, extraordinaria y buen ambiente. Las Palmas, bueno, y a otras islas, ¿no? Después dice que en segundo lugar está la playa de Cofete. Hombre. Que está en Pájara, en Fuerteventura. Es una maravilla de playa. Ha sido premiada en noveno lugar de España. Dice, y en ella su visitante dice que es impresionante. Sí. Un lugar paradisíaco o un paisaje asombroso. Sí, allí parece que estás en la luna, pero con mar. Entonces, tiene esa dualidad de belleza, ¿no? Después está la playa de Papagayo, en Yaiza, en Lanzarote, que ocupa la décima posición. Y sus bañistas la describen como una excelente playa, una verdadera joya o un rincón único. Sí, o sea que lo que están hablando es que ya no pueden decir más porque no existen palabras para poner más belleza y más énfasis. Ninguna playa de Tenerife. Y no, de momento solamente han hablado de Gran Canaria. Después hablan otras regiones. Otras regiones, dice, cuyas playas han sido también galardonadas, como en Baleares, no te dice qué playa,
Galicia tampoco te dice, Andalucía tampoco te dice y el País Vasco. El Vasco es la Concha. La Concha. Dice, los premios de Traders Choice Playa fueron determinados en base a la cantidad y a la calidad de los comentarios y opiniones y valoraciones que han sido específicas para playas en TripAdvisor y que se reunieron en un periodo de 12 meses. O sea, en un año vieron toda la gente que iba viajando a las playas diferentes de España y dieron esa valoración, valoraron más las playas, la casualidad de Gran Canaria y de Lanzarote o Fuerteventura, no, que son mejores. Y que, o sea, la valoraron con unas calidades extraordinarias. Tenemos buenas playas, sí, en esta provincia. Supuesto. La mejor playa urbana del mundo, ni Ipanema ni nada, es Las Canteras. Sí. Eso, vamos. Después también tienes en seguridad, tienes en servicio, tienes en salir por la noche, tú te vas por la noche a Las Canteras. Algo excepcional, o sea, que no tiene ninguna de esas playas, que es La Barra. Claro. La Barra, que hay que decir que es un arrecife. Y entonces eso le da al bañista una tranquilidad, porque el mar se aminora un poco la fuerza, ¿no? No, y que la gente también dice que pueden salir de noche y que no hay problema de no, salir de noche. Hay mucha vida en la playa. Y sí. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay. ¿Y el disco duro de Barcelona? ¿Dónde está? Está en Belén. Bueno, aquí estamos con Mortadelo y Filemón otra vez. Sí, ¿no? Que le han borrado, por lo visto han borrado el disco duro del ordenador que tenía Bárcenas en su despacho. ¿Quién lo ha borrado? Es lo que hay que averiguar, pero vamos, dentro de la sede del PP seguro, porque ¿quién se va a meter a borrar una cosa de esa? Porque estaba allí y ellos lo retiraron y ahora resulta que aparece vacío. Lo que pasa es que ahí hay un jaleo de espionaje tremendo entre eso y el espionaje que le hicieron a Esperanza Aguirre, que también otro lío de espía del PP también. Pues el PP se ha convertido en una especie de agencia de... Mortadelo y Filemón. Está la gente diciendo eso en todos los... Agencia de información. Yo publiqué un artículo en Tele Actualidad hace años ya, bastante, hablando de eso, de que en aquel tiempo ya me parecía que es una agencia de Mortadelo y Filemón. Me pusieron a bajar de un burro los defensores de ellos, pero ya ves, la realidad supera la ficción. Sí. Y después seguimos también con el escándalo de las tarjetas Bla, el desfile de toda esta gente que estaban ahí en... Una barbaridad de gente, Bankia, ahí desfilando en los juzgados, siendo citados a declarar 72, por el juez Andreu. 72. Imputados, ¿no? No, entre imputados y testigos. Y testigos, 72 personas. Directivos. Sí, sí, y después también que se dice que a muchos de ellos los llaman para decir, no, oiga, gaste usted más que ha gastado poco. Inclusive al presidente de la patronal, Arturo Fernández, ahí se que iba a comer con la tarjeta a su restaurante. Claro, a gastarlo allí. Sí, sí, y le dice el juez, oiga, ¿para qué? Si no, para cuadrar mis cuentas. Y las cuadró, sí, 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 o sea, claro, que... Como la va a cuadrar, mira, ¿no? Entonces, y a muchos de ellos los llaman para decir, oiga, que tiene usted que gastar más, que está gastando poco, gaste más. Ya. Gaste más en regalos. Y en medio de todo eso... El señor Rato ahora ha cogido una perreta porque se olvidó tres cojines que había comprado en una tienda y después se fue a tomar un vinito a un bar ahí en La Rioja. Se le olvidó cuando estaba en la casa y dice, hey, mis cojines, voy a llamar al bar. Dice, no, aquí no están. Y ahora se los reclama, le reclama 300 euros. Al del bar, el pobre. Por los cojines. Al del bar. Claro, eso no tiene derecho a reclamarlo. O sea, es un problema de que se lo olvidó a saber quién se lo llevó. Pues claro, hasta a ver quién se llevó los cojines. Tú me dirás. Con la de millones que han robado, pide 300 euros por tres cojines. Por tres cojines. O sea, cada una sin euros. ¿Qué tiene un cojín de eso, hermano? ¿Músico o qué? Bueno. Bueno, todavía tampoco sabemos quién va a presentar el señor Mariano Rajoy en la Alcaldía de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Bueno, él se hace rogar mucho. ¿No iba Esperanza Aguirre para presentarse? Hombre, ella está ahí. ¿Ella que se había ido, que no se va? ¿Ella dónde está? No, ella no se ha ido. Ella, está, no, no, ella va y viene. Ella está viene así como la marea, ¿no? Como un junco. Se lo está pensando, de luego. Como un junco que se dobla, pero no se parte. No, ella se ha ofrecido. Sí. Lo que ocurre es que Mariano no se ha decidido. Y ya veremos lo que sale, ¿eh?
No, Mariano no se ha decidido ni en Madrid ni en Valencia, también los pufos que tienen ahí. Bah, o sea, lo de Valencia, en Valencia, porque o sea, Valencia es otra cosa. Bueno, pero le votarán, seguramente que le votan. ¿Sí, tú crees? Sí. Que no sé. No, la alcaldía de Valencia, de luego no creo que presente a Rita. Está tan podrido eso. Porque está toda media mierda. Esa mujer, ¿qué pasa? Que va a ser una muñeca de cera, siempre el mismo peinado, las mismas perlas. La pobre... Se dedica a la política, no a, se dedica a la política. No a pasar modelo, ¿no? Sí, pero que realmente ves la misma foto siempre. Pero la gente le votará porque ella forma parte de un icono en Valencia. Y... El problema es que en un país de corruptos se vota a los corruptos. Claro. Eso, vamos, eso es ley que no falla nunca. De hecho, cuando salió el PP en una mayoría absoluta en este país, ya estaba metido en corrupciones. Claro. Pero la gente decía, prefiero que me gobierne un corrupto, pero que me saque adelante, aunque me dé la mano en la bolsa, que no nos ha sacado a que venga uno todo fino y todo pero al final nos ha sacado adelante. Y no resuelva el problema, ¿no? Nos han hundido más, quien quiera que sea, nos ha hundido. Y ha salido un valle terrible porque estuvimos a punto de ser rescatados a lo bestia. Pero Jaime no ha salido como tiene que salir. Sí, pero ahora no estamos en la situación que estábamos antes. Hay muchos nos han dejado muchos problemas, eso sí. Muchas reformas que han sido brutales, ¿no? Díselo a la cola del padre. Pero económicamente estamos a años luz de cómo estábamos. Sí. Eso está clarísimo. Vamos, Menchu, con un día tal como hoy. Un día tal como hoy, un 20 de febrero, dice que se funda en el año 1882 en Londres la Sociedad para la Investigación Psíquica y física y psicológica en aquella época, pues fíjate tú, sí, en el año 1882 ya había adelantado de todo este tinglado de la parte psicológica y psíquica de la gente, ¿no? Y entonces hay un adelantamiento tremendo, estamos hablando de 200 años. Cuando en España ni se conocía la psicología, se daba la universidad. No se tenía idea ni de lo que... decías esa palabra y ni se conocía. Ni se conocía. Nosotros no habíamos nacido, por eso no la conocíamos. Después sí la conocimos. Vamos a impulsarnos, ahora. A impulsarnos, ya son hora, ¿no? Hoy va por ti, Marian. Dice que estamos seamos en directo, todo María. Ojo. Estamos en riguroso directo. ¿Esto ya no es desayuno? No, esto ya es... El aperitivo. Oye, el desayuno de los funcionarios de las 11 y media. El bocadillo, sí. El bocadillo, ¿no? Vale, sí, el bocadillo también. Dice que la capacidad de observar es algo que, debido a la presión que recibimos de los miles de impactos visuales que existen en nuestro alrededor, especialmente hoy, vamos perdiendo como media de defensa. Dice, ¿cómo es el dibujo de la esfera de nuestro reloj? ¿Sabríamos dibujarlo? ¿De qué color tienen los ojos las personas que normalmente tratamos cada día? ¿Qué vestido llevaba la última persona que hablaste ayer con ella? Ya para la retención de imagen que tenemos. Dice, si es cierto, como dice Plauto, vale más un testimonio de vista que de oído. Aquellos que tengamos la gran dicha de poder ver, agudicemos nuestra capacidad de observar, seamos todos ojos hoy. Pues siguiendo la lectura de Plauto, en su obra dice, los que escuchan dicen lo que han oído, pero los que ven saben con certeza. O sea, escuchamos la radio y escuchamos y decimos, nos hacemos una idea, pero los que vemos y además escuchamos es doblemente inteligente. Uh-huh. Bueno, pues también vamos a dar aquí el número de la suerte, ese numerito que a veces no sale o a veces no nos sale. Dice que hoy puede ser un gran día para volver a las raíces, para recuperar lo que es tuyo y para hacer un largo viaje de regreso a tus orígenes. Porque siempre habrá alguien que esté esperando tu regreso. Así que los que se van a Marte lo llevan claro. Dice, no se trata de una marcha atrás, sino de un ciclo que se cumple en tu vida, que te permitirá darle un nuevo rumbo a tu existencia. Dice, no niegues tus raíces, porque de ellas te sustentarás siempre. O sea que de donde viene, de la familia que viene, del lugar que viene, tenlo siempre presente, porque algún día puede que vuelvas o puede que mejores esa situación o ese lugar, luego vuelves otra vez a tus raíces. Sí, y Marian, hoy vamos a hablar de la lluvia, Marian, porque estamos con una lluvia intermitente, entre meses, o mes sí o mes no. Y el frío. Y el frío. La gente está muerta de frío. Bien.
mala suerte. Vaya, la tarjeta de hoy. Pero bueno. La carta de hoy, la mala tarjeta. Suerte. Mala suerte. A ver. Bueno, a nosotros, a Canal 13, no, pues ya ustedes saben una noticia que se les dijo esta mañana. Acepta la derrota y también el dolor. Has perdido ahora, pero algún día volverás a ganar. Mira, las nubes ya se están alejando. Vale, bien, bien. Es una mala suerte para el momento. Sí, del para momento. El momento. Bueno, pues entonces la noticia de esta semana es que ayer el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, en su reunión de los jueves, pues ya ha adjudicado las licencias de TDT definitivas después de 7 años aquí en sequía permanente. Y a nosotros en el limbo legal. En el limbo legal, en el limbo legal y sobre todo resistiendo. Y entonces ayer ya se adjudicaron ya las licencias de definitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que las que no han sido adjudicadas, hay televisiones que tienen ahora que apagar. Desde el momento que el gobierno de Canarias les manda una notificación, van a negro, ¿no? Va a negro. En caso de que no, pues ya tienen sus correspondientes sanciones administrativas. A nosotros, a Ojos Solidarios, le ha correspondido pues 3 licencias. De una en Gran Canaria, el canal 52, otra en la isla de Lanzarote y otra en la isla de Fuerteventura. Qué bien, o sea, toda esta parte de la provincia, ¿no? De sí, la comunidad autónoma. Toda la provincia la completa. La provincia de bueno. Las Palmas. Y hay televisiones que no han sido, o sea, que no la adjudicaron ni no la han adjudicado, sí, que ni tienen que cerrar. Ninguna licencia. Entonces tienen que cerrar. Entonces todas esas televisiones que están por ahí funcionando, sí, funcionando, como que la que sea, con sí. programación o que ellos piensan que es su gran programación, que tienen pues chat y todo lo que nosotros sabemos, pues desde el momento que ya se le comunica a través del Gobierno de Canarias, la Consejería de Presidencia o del Gobierno de Canarias o el organismo competente, en este caso la Comisión de Telecomunicaciones, dirá, bueno, usted tiene que apagar, le dan un plazo de 5, 10 o 15 días, el plazo que estime oportuno, y apagar la señal. O sea que ya no pueden hacer trampa. No. Como han estado haciendo. No, ya no pueden hacer trampa, que tienes un montón de televisiones que ve una señora ahí diciéndote el número que sale en la 11, la otra igual, las 24 horas del día. Los 365 sí, pero días bueno, del año. Pueden hacer, decir lo que quieran, pero tiene que ser legal. En este caso, esas televisiones. Esas son ahora ilegales. Pues ya está. Esas son ahora ilegales. Inclusive hay televisiones que no han sido adjudicadas. Nosotros sí, hay otras que no. Y sobre todo, pues agradecer a todos los colaboradores que han estado con nosotros, a los compañeros que tenemos nosotros aquí, sobre todo a Luis y a Alexis, que son los que han estado aquí con nosotros. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. En los buenos y malos momentos. Entonces realmente. En los duros momentos. Eso es lo que hay que valorar, que el esfuerzo ha merecido la pena y después de 7 años, porque está claro que ya el Gobierno de Canarias, ya que estamos ahora en época electoral, tenía ya que adjudicar este asunto, porque ya no se podía demorar más este tema de la adjudicación de las licencias de TDT, porque está la gente, pues eres legal, pues no eres legal, pues no sé si invierto en publicidad, pues esto, pues lo otro, pues no, pues ya ahora eso se acabó. Ahora falta eso, que se publique en el Boletín Oficial de Canarias, pero desde ayer ya nos mandaron un comunicado por correo electrónico del Consejo de Gobierno de ayer jueves 19 de febrero. Y nada más, pues agradecer pues a los colaboradores, a los que vienen como ustedes. A los que han confiado. A los que han confiado en nosotros y sobre todo en dos personas que a las cuales estimamos nosotros, que son Alexis Ojeda y Luis Santana. Sí, ¿verdad? Además un reconocimiento al trabajo bien hecho, ¿no? Al trabajo bien hecho, exactamente. Al trabajo profesional. Profesional. Bien hecho. Pues nada, desde aquí, que pasen una excelente gala drag queen. Sí, drag que queen. Tan bonita que son. Y que ganen el mejor y mañana el entierro, eso, mañana sábado el entierro de la sardina. Ya, se acaba. Despedimos. Se acaba, pero eso no significa que después hay carnavales en San Fernando de Maspaloma, un carnaval internacional también con muchísimas. Sí. Muchísima expectación, sí. Y en muchísimos municipios y barrios de mucha Gran gente Canaria. Que asiste al de Maspalomas, muchas sí. Sitios. Los extranjeros les encanta más, un clima bueno, un ambiente bueno es también. Otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Bueno, pues gracias Jaime Rubio, bueno, gracias Metro Galayo y hasta la próxima semana. Buen fin de semana. Muy buenos días, Gran Canaria.